Hola, en este video vamos a ver cómo establecer una dirección IP fija para nuestra PC con Fedora 18. El procedimiento igual funciona con otras versiones de Fedora que utilicen GNOME y con otras distribuciones de Linux que utilicen GNOME. Bien, el primer paso es ubicar acá el icono de red. Le vamos a dar un clic encima y hacemos un clic en configuración de la red. Y se abre esta ventana. Para llegar a esta ventana, igual la podemos hacer de la siguiente manera. Presionamos la combinación de teclas Alt F2 e introducimos el siguiente comando: GNOME-Control-Center. Presionamos Enter y acá buscamos el icono de red. En mi caso, yo tengo dos interfaces, una inalámbrica y una cableada, ¿sí? Yo voy a configurar la cableada, es el mismo procedimiento para la inalámbrica, ¿sí? Vamos a seleccionar acá cableada, le vamos a dar un clic en opciones. Acá vamos a seleccionar ajustes de IP versión 4 y en el método seleccionamos manual. Le damos un clic en añadir y agregamos los datos. Bien, la máscara de red y la puerta de enlace lo vamos a averiguar de la siguiente manera. Vamos a abrir la terminal y vamos a ejecutar el comando ifconfig. Presionamos Enter y acá donde dice netmask, ¿sí? Esa es la máscara de red, es la que vamos a copiar. Le vamos a pegar acá en donde dice máscara de red. Y en la puerta de enlace, para obtenerla, la vamos a hacer de la siguiente manera. Ejecutamos el comando route-n y esta es nuestra puerta de enlace o gateway. La puerta de enlace por lo general es la IP con terminación 254 o .1, ¿sí? Esas dos, cualquiera de esas dos. En este caso es la .254. Igual la copiamos y la pegamos acá en la puerta de enlace. En la dirección vamos a poner una dirección IP que no esté siendo utilizada por otro dispositivo. En este caso, como pueden observar acá, esta dirección de puerta de enlace es la dirección IP de nuestro módem. Es decir, que esta dirección IP ya no la podemos utilizar, ¿sí? En este caso, hay que asignarle otra dirección IP. Bien, yo le voy a asignar una de las primeras, por ejemplo, la .1. ¿Y cómo puedo saber si esta IP está siendo utilizada o no por otro dispositivo? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a abrir la terminal igual y vamos a teclear el comando ping y la dirección IP 192.168.1.1 y vamos a esperar a que nos responda. Y acá nos muestra que es inalcanzable este dispositivo, si por lo tanto esa IP no está siendo utilizada. Vamos a cancelar. Y acá nos muestra que se transmitieron 13 datos y no se recibieron ninguno, ¿verdad? Entonces ya sabemos que esta IP no está siendo utilizada. Por lo tanto, lo podemos utilizar. Le agregamos acá la dirección. Y ya tenemos la dirección IP de nuestra máquina, la máscara de red, la puerta de enlace. Ahora nos queda configurar los servidores DNS, es decir, las direcciones IPs por las cuales nosotros vamos a poder navegar así fácilmente por las páginas mediante los nombres de las páginas, ¿sí? Es decir, que tecleamos google.com, yahoo.com o la página.com y nos va a redireccionar a la página, ¿sí? Si no tecleamos acá los servidores NS, no vamos a tener conexión a internet, ¿sí? Y pueden utilizar los servidores DNS que ustedes quieran. Yo acá voy a asignar los de Google, ¿sí? Hay que asignarlo de la siguiente manera: dirección IP primaria de DNS, coma, dirección IP secundaria de DNS. Le damos un clic en guardar. Ahora, para que se aplique la nueva configuración, hay que apagar la interfaz y volverla a encender. Como pueden observar acá, tengo la IP con terminación .69. Por lo tanto, voy a apagar la interfaz y volverla a encender. Nos vamos al icono de red, apagamos y encendemos de nuevo. Y ya, como pueden observar, ahora tengo la dirección IP con terminación .1, ¿sí? Y bien, si no encuentran acá el icono de red,
para apagarla. Igual pueden desconectar su cable de red, esperan unos segundos y la vuelven a conectar. Y esto es todo en este video. Si tienes algún comentario acerca del video, puedes dejarlo en la parte debajo del video. Y dale like y compártelo. Y hasta la próxima.